más de 200.000 habitantes, Atahualpa es uno de los municipios más importantes de Nicaragua. La Perla del Septentrión tiene una pujante economía basada fundamentalmente en la producción agropecuaria, en la que destacan rubros como el café. Además, se ejecuta una millonaria inversión en obras de progreso. Estamos invirtiendo más de 200 millones de córdoba, ¿verdad?, del presupuesto municipal, más todos los recursos complementarios que nos aporta nuestro gobierno central para, a través de transferencias y proyectos específicos. Actualmente la municipalidad registra miles de negocios. La mayoría son emprendimientos juveniles en los que trabajan estudiantes de secundaria y universidades. Nosotros tenemos más de 5.000 negocios registrados, ¿verdad?, en el municipio de Matagalpa, y vemos, por ejemplo, cada mes vemos que abren de 20 a 40 negocios. Coffee Time es uno de los nuevos emprendimientos en la Perla del Septentrión. Acá se da empleo a 7 jóvenes matagalpinos. El negocio se localiza en la entrada de la ciudad y tiene gran aceptación entre los clientes. La idea fue más que todo pues con mi esposo, ¿verdad? Nosotros nos encanta el café, él es agrónomo, trabajado en fincas y yo trabajé en una cafetería, ¿verdad? Y siempre nos gustó este giro de negocio, ya que pues, uno pone lo que le gusta, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí surgió. Hoy celebramos tu centenario. En la cumbre del Mirador del Calvario se encuentra el restaurante La República, un negocio afamado por los platillos y los escenarios que permiten al visitante realizar selfies al pie de esta popular mano, viralizada en redes sociales. Y que siempre trabajando, pues, confiado en Dios, que podemos salir adelante y que estamos también en un país que, así como esta maravilla que tenemos en Matagalpa, tenemos en todo el país, en todo el territorio nacional. Entonces, hay que creer en el turismo. En la Perla del Septentrión, el programa de viviendas Bismar Martínez facilita casas nuevas a pobladores de escasos recursos económicos. A la fecha, más de 500 familias matagalpinas han sido beneficiadas con la iniciativa. Antes alquilábamos. La pasábamos mal, pues, sin ninguna vivienda, con el niño. Pues ahora nos sentimos ya dichosos de estar en nuestra casita. Las autoridades manifestaron que continuarán ejecutando obras de progreso, revistiendo calles y dando mantenimiento a caminos rurales para sacar la producción en Matagalpa. Pablo López, TV Noticias. No en la vida, siempre Darío es aplaudido en todo el mundo.